Existen múltiples causas que producen la caída del cabello. Una dieta carente de nutrientes esenciales, problemas de tiroides, infecciones, estrés y anemia son factores que sin lugar a duda contribuyen con la alopecia. Los efectos colaterales de algunos tratamientos también pueden provocar caída del cabello. La quimioterapia o las radiaciones son un ejemplo. Sin embargo, la alopecia androgenética o androgénica es la más común y afecta de alguna forma a la mayoría de los hombres. El 90% de los hombres mayores a 21 años presenta alguna recesión en la zona frontotemporal, es decir, entradas, y el 50% de los hombres mayores a 40 años tiene la zona de la coronilla despoblada. Para ser claros, 5 de cada 10 hombres mayores a 40 años sufren de alopecia en ambos sectores del cuero cabelludo y 9 de cada 10 mayores a 21 años padecen alopecia solamente en la zona de las entradas. Existen tratamientos que pueden mitigar esta problemática, de la cual son víctimas cientos de hombres que a diario sufren viendo caer su cabello. Sin embargo, consultar a tiempo con su médico de confianza puede ser benéfico para su salud, pues se pueden tomar acciones que le ayuden a reducir la alopecia.